Okay. Bueno, buenas tardes a todos en este ciclo de charlas desde la Facultad de Ciencias Forestales. Hoy, contando con la presencia de Teresa Cerrillo, quien nos acompaña para hablarnos acerca de las salicáceas. Para mí realmente es un gusto presentar a Teresa hoy porque, bueno, en el INTA trabajamos juntas, entonces como yo estoy en la facultad y en el INTA, realmente es un gusto presentar a Teresa. Simplemente les hago un resumen del currículum de Teresa. Como dijimos anteriormente, ella nació en El Tigre. Es ingeniera agrónoma y ha realizado una especialización en el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, allá por el casi los 2000, el año 2000, y luego, en realidad, se inició, digamos, su actividad profesional en 1986 como becaria de CIEF, unos 3 años más tarde, en un convenio entre el INTA y el CIEF, se relacionó al INTA y por suerte desde el 2004 tenemos la suerte de que Teresa sea parte del grupo de investigación de la Estación Experimental del Delta, donde desde este año lleva adelante todo lo que es el programa de mejoramiento de sauces del INTA. Entonces, bueno, a ver, simplemente para mencionar algunos puntos importantes, Teresa es obtentora de 9 variedades mejoradas de sauce que están inscritas en el Registro Nacional de Cultivares y Variedades. Esto se dio más o menos entre el 2013 y el 2018, todas estas obtenciones. También desde el 2017 lleva, o sea, dirige a una becaria INTA y es, digamos, es la responsable en el INTA de la formación de Sabrina Loval. Después, bueno, algunas actividades, digamos, en convenio. Teresa participa en varios convenios, es representante por el INTA en un convenio nacional de investigación y desarrollo con papel prensa. También es representante por el INTA de un convenio internacional del Centro de Ricera Forestileña y Madera. Participante del convenio de asistencia técnica con Arauco y es de FAO. Ha recibido en su trayectoria profesional 3 premios. Una fue otorgada en el 2012 por el IPCFAO como reconocimiento de los aportes sobresalientes en el campo del cultivo del álamo y del sauce. Y luego ha recibido en el 2016 2 reconocimientos, uno por una presentación de un póster en la sesión número 25 de la Comisión Nacional del Álamo, y otro por el reconocimiento por la labor científica en pos del desarrollo regional otorgado por el Consejo de Productores del Delta. Respecto a sus publicaciones, tiene más de 50 publicaciones en los últimos 5 años, tiene otras publicaciones realizadas en revistas especializadas. Realmente la tarea de Teresa es muy reconocida en lo que se refiere al mejoramiento de salicáceas. Es coordinadora, digamos, es representante, digamos, por Argentina de la Comisión Nacional, de la Comisión Internacional del Álamo. Realmente creo que toda su actividad habla de un gran compromiso
Sea en la institución que sea, realmente creo que bueno, tiene que su compromiso lo demuestra bueno, en todas sus actividades, en la participación de los proyectos, que, tanto del INTA como proyectos con otras instituciones. En los últimos años ha articulado con la Universidad de La Plata. Realmente, como dije al principio, es un gusto para mí presentar a Teresa, que hoy nos va a hablar acerca de lo que es el mejoramiento de salicáceas y nos va a presentar los materiales obtenidos, digamos. Patricia, ¿querés hacer algún comentario? Bueno, yo más que nada voy a hablar de Teresa como colega, Teresa como persona. Creo que ya María Elena habló de lo que, de la persona que es en el campo profesional. Realmente con Teresa nos conocemos desde que teníamos más o menos la edad que ustedes, los alumnos, tienen hoy día. Nos iniciamos profesionalmente como becarias del CIEF, el Centro de Investigaciones y Experiencias Forestales, trabajando juntas como becarias del programa de mejoramiento de salicáceas, y realmente la pasión y la dedicación de Teresa realmente se ve reflejado en los logros que obtuvo, ¿no? Y eso es muy importante, y de eso era lo que creo que la última vez que tuvimos una consulta con ustedes hablamos, ¿no? Que cuando hay pasión, todo marcha bien, todo sale y nada te frena, y así fue Teresa, ¿no? Para adelante siempre y con mucha pasión y mucha dedicación, y lo que eso es lo que realmente me admira, y es un placer haber trabajado con ella, seguir en contacto, a pesar de que a veces pasan años que no nos contactamos, pero nos volvemos a encontrar y realmente fue muy lindo. Y creo que uno de los aspectos positivos de esta pandemia es esto, ¿no es cierto? Es la posibilidad de conectarnos con gente que hacía mucho que no nos conectábamos, poder ir tener a Teresa en la clase de mejoramiento forestal. A veces cuando hacemos las clases presenciales estamos preocupados por las salidas a campo y qué podemos hacer cerca de la institución por cuestiones de costo y tiempo. Y la verdad que, bueno, ante esta pandemia tuvimos que ponernos las pilas a ver cómo podíamos reemplazar esas salidas a campo, y realmente nos permitió el lujo de tener hoy con nosotros a Teresa y que les cuente ella misma los desarrollos que ha llevado a cabo en estos años y que no son pocos por lo que ya describió María Elena. Así que bueno, los dejo con Teresa, sé que van a disfrutar y luego estaremos en las preguntas nuevamente charlando. Teresa, te dejo a ti. Bueno, Patricia, muchas gracias. María Elena, muchas gracias. Muy generosas las dos. Realmente me llegaron mucho las palabras que me dijeron. A Patricia, cierto que nos conocemos de hace mucho tiempo y que empezamos juntas, y eso es algo que bueno, nos sigue conectando a pesar de no estar comunicadas tan frecuentemente. Con María Elena nos vemos o nos tratamos más seguido. Desde la coordinación del Proyecto Nacional de Mejoramiento, María Elena está muy presente también en el trabajo que venimos haciendo en las unidades. Así que, bueno, y un gusto contactar con los alumnos para quienes va dirigida primordialmente esta charla y que espero que les sea de utilidad en un género que es diferente a lo que habitualmente, como es lógica, en la facultad deben tratar, ¿no? Que es más encarado a coníferas, imagino. Así que, bueno, es un gusto muy grande, el honor es para mí, y bueno, también es un gusto para la unidad donde trabajo, la Estación Experimental Delta del Paraná del INTA, y para el sector del Delta, que en la medida en que también se abre el conocimiento de lo que hacemos, también es importante. Así que vamos a tratar de compartir pantalla y de empezar la presentación. Esperemos que funcione todo bien.
poquito de paciencia, ahí está. Se está viendo perfectamente, yo ya estoy en condiciones de empezar. Empezamos entonces, Teresa. Podemos empezar, entonces arrancamos. Bueno, como ustedes ya saben de la presentación, me desempeño en la Estación Experimental Delta del Paraná y lo que trataríamos hoy es fundamentalmente sobre algunos puntos que tienen que ver con el mejoramiento genético. Yo voy a quitarme también del video para que funcione mejor. Algunas características de género Salix son las que vamos a ver, fundamentalmente las que tienen que ver con aspectos de la biología aplicadas a un programa de mejoramiento, que es lo que nos interesa ver desde la biología. Y también hablaremos de la utilización actual y potencial de SAMSI. Después tocaremos lo que es el programa de mejoramiento genético en sí, orientado a la producción de madera. Básicamente vamos a hablar de eso. En algún momento tocaremos el tema del mimbre, pero básicamente el programa se centra en la obtención de clones para la producción de madera. Entonces tocaremos el tema de la metodología, los alcances y los resultados. Los resultados son qué clones se han generado en los últimos tiempos, como explicó María Elena. Bueno, también hablaremos de la línea de mejora de mimbre y algunos comentarios finales. Como ustedes saben, los sauces que pertenecen al género Salix, junto con los álamos que pertenecen a Populus, son parte de la familia de las salicáceas. Hoy nos centraremos fundamentalmente en Salix. El género Salix, según estudios que se han desarrollado en distintas épocas, se ha determinado que es originario del este de Asia, desde donde se habría difundido al resto del mundo, y tiene muchos vínculos con el género Populus, pero si bien estos vínculos existen, se ha descartado de que provenga, que haya tenido origen en el género Populus, sino que puede llegar a considerarse lo más probable es que ambos géneros tengan un antecesor común que sea entomófilo, que haya sido entomófilo. Y otra cuestión importante a tener en cuenta es que Salix, el género Salix, tiene altos niveles de hibridación y poliploidía. Justamente en ese último tema, en el de poliploidía, hay muchos trabajos que se están desarrollando ahora, sobre todo en Asia. El género comprende alrededor de 400 o 450 especies, según los botánicos, que se distribuyen casi exclusivamente en el hemisferio norte. En Eurasia existe aproximadamente 2/3, mientras que en América hay alrededor de 140 especies. Dentro de estas especies se clasifican en subgéneros. Básicamente son dos que se reconocen siempre. El subgénero Salix, que comprende la mayor parte de los sauces arbóreos. Ahí ustedes ven una foto de un ejemplar de Salix salva como ejemplo de sauces arbóreos, que es en los que nos concentramos básicamente en el programa de mejoramiento de sauces para producción de madera. Y el subgénero Vetrix, que abarca especies arbustivas, como Salix viminalis o Salix caprea. Ahí nos enfocamos cuando queremos obtener o aplicar material de sauce para la producción de mimbre. Y otro género que se reconoce, según los autores, es el Chametia, que son especies enanas de porte rastrero que se localizan más en zonas montañosas. Algunos autores ubican este subgénero como parte de Vetrix. Ahí ven una foto de Salix repens, que es un sauce realmente muy particular porque es rastrero, pero se lo reconoce claramente a través de las flores, de las inflorescencias de los amentos. Bueno, la presentación la van a tener, así que hay algunas referencias que pueden ser de interés ahí abajo para quien le interese profundizar. El tema de los aspectos de sistemática son interesantes
siempre teniendo en cuenta que después hay que utilizarlos, hay que aplicarlos en, por ejemplo, en los cruzamientos controlados, que, no, que es una metodología que tiene lugar en el marco del mejoramiento. Concentrándonos ya en las especies arbóreas que tienen que ver con el mejoramiento genético para uso forestal, para aplicación después de obtención de clones para producción de madera, las especies más utilizadas en el mundo son las euroasiáticas Alba, Fragilis babilónica y Matsuana, y las americanas Nigra y Humboldtiana. Humboldtiana es la única nativa del hemisferio sur y la única que tenemos en Argentina. Es interesante comentar que las fotos que ustedes ven ahí son de inflorescencias de árbol adulto y la corteza tan característica con esas rugosidades y esa profundidad que tienen la arquitectura de la corteza, ese relieve. Es interesante comentar que lo estamos tratando de incorporar al programa de mejoramiento como introgresión de la especie nativa y que también ha tenido lugar el uso de Salix humboldtiana a través de híbridos naturales que se produjeron espontáneamente. Esto tuvo lugar a mitad del siglo XX. En el Delta, antes de que se instalara la producción sobre la base de híbridos que se lograron o bien por introducción del extranjero o generados aquí naturalmente, los que se generaron naturalmente fueron a través de hibridaciones espontáneas con un individuo femenino de la especie Salix babilónica que ya a fines del siglo XIX se había introducido a la Argentina. Entonces se hibridaron por un estudio que hizo el doctor Juan Unziker del Instituto de Castelar en los años 50, se determinó la naturaleza híbrida de ese enjambre, que así se llamó, que se determinó que tenía origen en la especie nativa como padre, hibridada con el individuo femenino Salix babilónica. Y a ese complejo se lo llamó Salix por argentinensis. Eso fueron determinaciones y la nomenclatura que estableció el ingeniero Ragonese en ese periodo de tiempo. Bueno, como aspectos de la biología reproductiva a tener en cuenta, tenemos que considerar que los sauces son especies dioicas, o sea que tenemos pies femeninos y pies masculinos. Eso también ya nos está dando pautas para cómo nos vamos a manejar a la hora de hacer los cruzamientos. Y son pautas que hablan de una condición más positiva respecto a otros géneros. Además, las flores son unisexuales, agrupadas en amentos, o sea que no hay que hacer ningún tipo de, no hay que apartar las flores masculinas de las femeninas porque ya están en flores distintas y en pies separados. Y los frutos son cápsulas que están reunidas también en amentos. Las semillas son de pocos milímetros. Son muy pequeñas, dependiendo de la especie las hay más o menos pequeñas y tienen la capacidad de germinar si se las pone en agua en pocas horas, entre 24 y 72 horas como máximo según las especies y dentro de las especies a veces hay individuos que también cambia un poco la cantidad de tiempo, pero en general es más a nivel de especies, por supuesto, la variación. Ese es el periodo de tiempo en el que tardan en germinar. Y dentro de las cápsulas, que es lo que vimos en la parte inferior derecha, dentro de cada una de estas cápsulas hay entre 2 y 20 semillas aproximadamente. Es bastante variable según las especies.
Las hay algunas que tienen muy poco y otras como el salix amigdaloides que tienen mucha cantidad. Bueno, eso desde el lado de la biología, que nos da una ayuda, nos da unas herramientas para poder aplicar en el mejoramiento. También tenemos que considerar lo que es el contexto y la ubicación de las plantaciones como una forma de tener una referencia y que, bueno, en el caso de la charla con ustedes me parece que puede ser también de utilidad. Las salicáceas ocupan dentro de lo que es la cantidad de las hectáreas de bosques implantados en Argentina, que son aproximadamente 1.300.000, un 9%. Mayormente está ocupado por coníferas y eucaliptus, la producción mayor de forestal en Argentina. Dentro de lo que son las salicáceas, el 69% aproximadamente corresponde a sauces y un 30%, 31% a álamo. Es importante comentar sobre la localización en el delta de los sauces y los álamos. Como verán, en la parte más hacia el sur se encuentra más cerca de la zona de Campana, donde está la estación experimental Quinta Delta, se encuentran las plantaciones de álamo, mientras que las de sauce se encuentran más distribuidas hacia el norte y lo que es la zona del delta frontal, lo que está en rojo en este mapa. Es importante considerar cómo es la composición de esas plantaciones de salicáceas. Bueno, 83.000 hectáreas aproximadamente en el delta corresponden a plantaciones de salicáceas, o sea, de sauces y de álamos. El 80%, que es lo que ustedes ven en rojo, corresponde a sauces. Y una consideración importante acá es que nos da también pie para hacer para llegar a tratar el tema del mejoramiento en sí con más elementos, es considerar que dentro de esa superficie ocupada por sauces en el delta, hoy en día, como plantaciones maduras, como plantaciones cosechables, aproximadamente los 2/3 corresponden al clon Sauvignon americano, que es una variedad del Salix babilónica, es Salix babilónica variedad sacramenta, que tiene muy buenas condiciones respecto a algunas características, como es la tolerancia al anegamiento prolongado, y también su condición de fibra de la madera para la industria papelera, pero tiene muy mal rendimiento, muy bajo rendimiento forestal en forma integral, ¿no? Poco volumen, lo cual requiere turnos más largos de aprovechamiento, y también una forma poco recta y con un aprovechamiento que no es lo que se espera lo que el potencial del sauce puede brindar. Bueno, la conclusión es que tenemos falta de masa crítica en la región y el mejoramiento es una herramienta que esperamos que pueda brindar una respuesta. Yendo a lo que son las aplicaciones del sauce en Argentina, los usos de la madera se concentran principalmente en lo que es el triturado. Lo que ven en celeste sería aproximadamente un 90-91%, que concentra lo que llamamos normalmente triturado, que en este caso concentraría la pulpa para papel y los tableros de partículas. En pulpa para papel es interesante decir que hasta antes del año 2016, Papel Prensa, que es la empresa que lo industrializa, fundamentalmente se ocupaba o concentraba la producción en papel para diario. Después de ese año, del 2016, se da un punto de inflexión y comienza a tener bastante importancia la fabricación de papel corrugado, papel de embalaje. Y bueno, los tableros de partículas son la otra boca de consumo importante que
la empresa Arauco es la que está en la zona. Y en una forma más pequeña, en una proporción mucho más pequeña, se utiliza para cerrado. Pero también es cierto que no, se utiliza para cerrado una proporción tan baja porque no existe lo que en el otro gráfico estuvimos comentando. Hay falta de masa crítica adecuada para este uso. Entonces es una cuestión de no se aplica porque tampoco existe de la materia prima en la cantidad necesaria, lo que llamamos masa crítica, o sea, un volumen de oferta sostenido en el tiempo para ese uso. Entonces el enfoque que pretendemos desde INTA en el programa y en convenios con los productores y empresas es lograr una masa crítica de esas plantaciones más acorde a que haya un volumen con mejor calidad de la madera y el mejoramiento genético a través de la obtención de materiales adecuados para ese uso es lo que esperamos que apoye a esta transformación. Para tener una referencia de cuáles son las aplicaciones del sauce en el mundo, podemos decir que en la última década, un poco más, ha habido un incremento importante del enfoque del sauce para determinadas aplicaciones que anteriormente no se le daba. Inclusive, en algunos casos hay planes de mejoramiento específicos para esos usos. Uno de ellos es el caso de la bioenergía. Tanto en Estados Unidos como en Italia, Suecia, hay planes de mejoramiento que tienden a esa utilización. La diferencia que podemos notar entre algunos de ellos es que en algunos casos utilizan especies arbustivas, que como recordarán de una de las primeras diapositivas que vimos, encontramos por ejemplo el viminalis o el caprea, que utilizan esas especies para bioenergía, mientras que en otros casos utilizan especies arbóreas, como por ejemplo Italia, que utiliza más el alba. Nosotros en Argentina, en la incipiente focalización que damos hacia la posibilidad de que el sauce sea aplicable a la bioenergía, nos concentramos más en los sauces arbóreos. Bueno, hay otro tipo de aplicaciones en el mundo también que tiene que ver con aserrado, para muebles, fitorremediación. Hay países que tienen mucha experiencia, como Serbia, en el caso de aplicar sauces y también álamos para remediar suelos, conservación de suelos, estabilización de costas. Nueva Zelanda es un ejemplo de ello. Sistemas silvopastoriles también, Nueva Zelanda, en Argentina también es incipiente y ya se ha avanzado bastante en experimentación del sauce para esa aplicación. En la estación experimental existe unos proyectos de investigación desde hace tiempo que conduce el ingeniero Eduardo Casobón, y bueno, el sauce es muy útil también para esas aplicaciones. Y también para otros como apicultura, secuestro de carbono. La apicultura es muy interesante porque mientras que haya puede haber un planteo forestal para obtención de madera, bien puede también ser de utilidad para esa otra aplicación no maderera. Bueno, en cuanto a lo que es usos estructurales, no está por el momento arraigada, establecida, no se ha avanzado hasta hace pocos años a considerar la idea del sauce para usos estructurales. Sin embargo, hay antecedentes en la región del Delta, por ejemplo, en viejas estructuras de galpones, e inclusive en estacadas, en costas, donde el sauce se utilizaba en aplicaciones que requerían unas resistencias en lo que hace a las propiedades físico-mecánicas. Bueno, en los últimos años se le está dando más importancia, más atención,
Hay referentes como en el IMAD de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de La Plata, a cargo del doctor Gabriel Key, bueno, María Elena Tencia, que ha trabajado en distintos, en distintos lugares como experta en maderas, también le concede una atención profesional a este tema. Martín Sánchez Acosta de INTA, que bueno, siempre ha conducido el tema del uso de las maderas para vivienda, también se le presta atención. En fin, quienes están trabajando de más de cerca en estos temas sostienen que es una madera que, si bien no para todas las piezas, partes que constituyen, por ejemplo, una construcción, pero sí puede servir para algunas. Estamos también abordando se está abordando también el estudio de propiedades físico-mecánicas a través de un proyecto PICT que conduce Gonzalo Caballé y Alejandro Martínez Meyer en el INTA. Una cuestión interesante que tiene que ver también con el potencial del sauce y la madera para usos sólidos es concederle o prestarle atención al diseño. Bueno, estos ejemplos que ustedes ven acá son de muebles elaborados con madera de sauce. El de la izquierda es un ejemplo de un tablero hecho con madera de sauce para aplicar a pisos con una metodología y una tecnología de secado y aplicación en superficie de un producto, pero que tiene ductilidad para ello. Bueno, con esta introducción de la parte de biología reproductiva, de la parte de la utilización y de dónde está difundido el sauce, ahora vamos a encarar el tema que en sí nos ocupa, que es el del programa de mejoramiento genético y sus características. Bueno, el programa tiene sede en Estación Experimental Delta del Paraná del INTA, pero es de alcance nacional. Actualmente está en el marco del proyecto genético de especies forestadas cultivadas de rápido crecimiento, el cual María Elena Gauchate es la coordinadora, y la idea es poder generar materiales que sean con enfoque primordial al delta, pero que también sean evaluados y puedan seleccionarse materiales adecuados, adaptados para tres regiones. De hecho, hay 10 unidades de INTA que participan en las evaluaciones de estos materiales. Como dijo María Elena, tenemos convenios con dos empresas, con Papel Prensa y con Arauco. En el caso de Papel Prensa es específico para mejoramiento, y hay articulación con productores de distintas escalas, pequeños y medianos. Estamos hablando del programa de mejoramiento de sauces para madera, de lo de mimbre vamos a hablar más adelante. En este caso, con el grupo Los Arroyos, Grupo Vigoristas del Delta, se dan interacciones que son muy enriquecedoras para llevar adelante de una forma más participativa el proyecto. Bueno, actualmente se está en una etapa avanzada con la generación ya de materiales, de clones, que estamos intentando generar la adecuada transferencia. En este camino ya estamos desde hace unos años, y el resultado es que se está dando la adopción. Esto es todo un proceso. Bueno, yendo a metiéndonos un poco más en profundidad en cuanto a qué hacemos, para qué y cómo. Lo primero es preguntarnos qué cambios, algo que se necesita uno preguntar al inicio de un programa, y que es dinámico también, porque hay cambios que se van incorporando y uno tiene que prestar la atención para ver cómo los incorporan en el proyecto. Pero bueno, fundamentalmente a esa pregunta de qué cambios generar, qué atributos mejorar, y de ahí es que a lo que tenemos que prestarle atención es a los criterios de selección. En el caso de este programa,
El crecimiento, por supuesto, es uno de ellos. La tolerancia o resistencia a enfermedades, según sea el caso, en algunos casos necesitamos que sea una resistencia, por ejemplo, a enfermedades corticales, como es la podredumbre de base del tallo, y en otras con una tolerancia, como por ejemplo la antracnosis, que es Marzonia salicicola, que según la época del año tiene mayor o menor incidencia, es suficiente. Bueno, tanto en roya, antracnosis o podredumbre de la base del tallo, son aspectos que a través de la observación de los síntomas y de los signos lo observamos desde el inicio. Ya vamos a ver cuándo en unas diapositivas más adelante. La adaptación es fundamental. En el delta hablamos de tolerancia al anegamiento como uno de los principales aspectos a tener en cuenta y limitantes en cierto modo. Sabemos que el sauce, naturalmente, es más tolerante o más rústico que otros géneros forestales, incluido el álamo. Por eso es que sauces y álamos en el delta son complementarios en cuanto a la ocupación del territorio donde se dan. Los sauces se pueden incluir, se pueden plantar en el bajo o pajonal con menos movimiento de tierra. El pajonal es lo que ocupa naturalmente el 80% de las tierras del delta, y los álamos necesitan tierras más sueltas, más aireadas, y el albardón es el lugar más adecuado, o medio albardón ya, pero con condiciones de protección frente a inundaciones. La rectitud del fuste también es otro criterio de selección, sea por el aprovechamiento que necesitamos hacer y hasta también para otras cuestiones, entre comillas, menores, como es el transporte. Un árbol, un trozo que viene de un árbol recto obviamente va a tener mejor aprovechamiento, cosa que no sucede con el clon que les comenté al principio, el Sauvignon americano o Salix babilónica, variedad sacramenta, que es muy bastante torcido. Y la calidad de la madera, lo que pretendemos en lo posible es que un clon reúna características que sean adecuadas para usos sólidos, para cerrado, y también a la vez para pulpa, para papel y corrugado. Ya vamos a ver más adelante que se ha logrado en algunos clones esto. Y ahora vamos a la metodología. La metodología es una metodología simple, como se practica en la mayoría de programas de mejoramiento genético de álamo y sauce en el mundo. Generar partir de una población de mejora, de una base genética ampliada. En el caso se logró a través de cruzamientos controlados en distintas etapas. Y tuvo mucho que ver en la etapa que mencionó María Elena, que tuvo lugar entre 1988 y el 98, la etapa de CIEF, en convenio con el INTA, que luego prosiguió en el INTA, específicamente después del 2008, y bueno, con todas las cruzas que se han realizado, que más adelante vamos a ver, acá dice controlados, pero también de polinización abierta, se genera una base genética que, tras sucesivas etapas de evaluación y selección, luego de unos 15, 16 años, arribamos a la selección de clones. Lo interesante es que de todos los cruzamientos que se realizaron, de todos los individuos, todas las semillas que van a dar lugar a plántulas, constituyen un banco de progenie sin ningún tipo de selección mediante. Y esto ocurre al tercer año. O sea, hasta el tercer año no hacemos ningún tipo de selección. Recién al tercer año se realiza un primer screening. ¿Y por qué al tercer año? Hay antecedentes, hay un trabajo de Barrett y Wright de la década de 70 que ya da cuenta de correlaciones que habilitan la posibilidad de hacer la selección a partir del tercer año. Antes del tercer año no hay correlación entre el crecimiento hasta el segundo año
y a edad adulta. Entonces estaríamos ante el riesgo de estar seleccionando materiales que no se han expresado todavía y estar perdiendo recursos que generamos a través de los cruzamientos. Y de hecho esto sucede porque si estaríamos seleccionando antes del tercer año, hubiésemos perdido entre los clones que se seleccionaron algunos que el vigor lo expresan un poco más tarde. Bueno, una vez que el primer screening o cribado o primera selección, como queramos llamarlo, en realidad es eso, cuando tiene lugar en la primera selección, nos quedamos aproximadamente con un 10, 15, 16% de los materiales que estaban en el banco de progenies. O sea, el banco de progenies es llevar a campo todas las plantas que se generaron a través de semilla. O sea, es un semillero. Al tercer año se hace la selección y con ese material se constituye un banco de clones. Acá tenemos una foto. Con aproximadamente un 15, 10, 15%, depende de las familias y del año. Del año me refiero a la campaña de cruzamiento. Bueno, los bancos de clones van a tener una doble función. Una es proveer material para los ensayos comparativos, que es donde los voy a probar a distancia de plantación normal. Hasta ahora, en los bancos de clones, es una distancia de estaquero. Se planta a 1 metro entre filas y 50 centímetros entre plantas. ¿Y cuál es el objetivo? Es generar material para poder establecer plantaciones experimentales o ensayos. Pero a la vez, también me va a servir para observar por primera vez cómo es la evolución, cómo es el crecimiento, cómo es el prendimiento, primero que nada, de ese material que por primera vez se ha clonado. Porque no nos olvidemos que acá en el banco de progenies las plantas son de semilla, o sea que nunca se han fraccionado, nunca se han cortado en estaca. El banco de clones es la primera vez que una planta va a progresar, va a evolucionar a través de una estaca. Bueno, con los materiales que se logran a través de los bancos de clones, o sea, cada uno de estos brotes va a crecer y va a generar plantas de entre 2, dependiendo del crecimiento, porque también me va a servir como fuente de evaluación, pero pongamos que salen 3, 4 metros de guías, por cada una de guías le llamamos a los brotes de un año. Hay también brotes de 2 años, pero normalmente utilizamos los de un año. Con los brotes que emiten se van a sacar estacas, que son aproximadamente de una longitud de 60, 70 centímetros, y se van a llevar para realizar ensayos comparativos. Acá ustedes ven un ejemplo, o ensayos de productividad. ¿En qué se distinguen unos de otros? Estos son los primeros que hacemos, los ensayos comparativos, que tienen como objetivo separar, hacer un tamizado de muchos clones que yo he seleccionado en esta primera etapa del banco de clones. Entonces tengo muchos clones, en un ensayo pueden entrar 30, 40 clones, y con un número de repeticiones de 4 plantas por parcela, con 4 repeticiones, o bien plantas de una parcelas de una sola planta, con unas 15 repeticiones. Tengo que estar probando aproximadamente por cada clon unas 15 plantas, unos 15 ejemplares. Cuando esos ensayos comparativos me dan información, porque ahí voy a medir altura, voy a medir diámetro, voy a observar enfermedades, eso desde el principio, forma, con los que resulten mejores, voy a establecer lo que llamamos ensayos de productividad. Esos ensayos de productividad van a ser con más plantas por parcela, normalmente usamos 16 o 25, en una configuración de 4x4, en el caso de las 16,
o 25 plantas por parcela, 5x5. Y ahí, como resultado, ya voy a tener datos de rendimiento. En este caso, en el caso de los ensayos comparativos, voy a tener datos de, voy a tener un ranking, cuál es mejor que cuál. Son comparativos, son distintos objetivos, pero los dos hacen, son parte de estas evaluaciones a campo. Me detengo un poco en la metodología porque me parece que es lo más interesante o una de las cuestiones más interesantes al plantearse una estrategia de mejoramiento, en este caso para el sauce. Bueno, finalmente llegaríamos a los clones seleccionados que para que puedan llegar a ser efectivos para plantación, lo que necesito hacer es un proceso de registro, primero completando unos descriptores, que son donde hay observaciones de tipo botánico muy detallado, son 59 características acompañadas con algunas fotos que hacen que yo pueda inscribirlo en el Instituto Nacional de Semillas. Es un trámite que se hace a través de nuestra área de vinculación tecnológica del INTA. Y bueno, hay 7 cultivares de sauce que ya han sido registrados. Una ventaja importante de la mejora que tenemos que considerar en el caso de sauce o de álamo también, como especies de propagación, géneros de propagación agámica, es justamente eso, que la capacidad de propagación agámica hace que al no haber recombinación del material genético, ya se me queden fijadas esas, lo que he logrado a través del cruzamiento, incluido el vigor híbrido y lo que me aporta la variancia aditiva, ya me queda fijo. Eso no se modifica porque no hay recombinación. Esa es una ventaja. Y otro aspecto más operativo, que tiene importancia también, es la precocidad. La precocidad de con que los sauces alcanzan la floración. En general, pasado el año, a los 13 meses. Y la ductilidad que hay para la realización de los cruzamientos controlados en un invernáculo, poniendo las ramas en agua, las ramas femeninas en agua en el invierno, florecen en el invernáculo, en frascos con agua, se le puede agregar solución nutritiva, algún micronutriente, y producen perfectamente flores, que estando aisladas, porque hay que hacer un aislamiento para que no sean contaminadas con el progenitor masculino que no me interesa que participe en el cruzamiento controlado, perfectamente me van a producir semillas en esos frascos con agua. Esa es una ductilidad muy interesante. Bueno, esto simplemente como para graficar en qué, dónde finaliza mi objetivo de obtener un clon. Primero, generar una población de mejoramiento a través de sea cruzamientos controlados o polinización abierta, sería un resumen de lo que vimos recién, y con fases secuenciales de evaluación y selección, quedarme cada vez con menos material y llegar a un clon mejorado. Una cuestión importante es ver cuál es la performance reproductiva de alguna de las familias obtenidas. Y esto tiene que ver con lo que vimos al principio de la biología, que tenía que ver con lo reproductivo. Ustedes ven acá en este cuadro, en la parte superior, dice cruzamientos controlados, y en el inferior, polinización abierta, o sea, que al padre no lo conocemos. En este caso, en este lugar, tenemos las plantas, las especies o los genotipos de estas especies que utilizamos como madre. Y en horizontal acá están los que utilizamos como padre. Estas son algunas de las combinaciones que se han hecho. Dentro de cada una de estas, por ejemplo, de alba, ha habido varios individuos femeninos de alba que se probaron, lo mismo con Matsudana, con amigdaloides. En Humboldtiana hay menos experiencia hasta ahora, estamos en la etapa de generar colección. Bueno, como resultado de todo esto, lo que podemos decir que lo más interesante en cuanto a la mejor performance reproductiva estuvo entre Salix matsudana como especie
aportante femenina como madre, Salix Salva como padre, y la performance resulta muy buena. También en el caso de Salix Matsudana por Salix Nigra. Si bien ahí, ustedes ven que acá dice regular, o sea, que, ¿qué quiere decir esto? Que la performance reproductiva es la capacidad de la planta desde de generar semillas, desde que hago el cruzamiento, pasando por la fecundación, hasta cuántas semillas viables obtengo, bueno, ese proceso sería, sería la parte inicial. Las que mejor funcionan son Matsudana por Alba y Matsudana por Nigra, pero si bien es regular, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque en el caso, por ejemplo, de Matsudana por Alba, hay muchísimas semillas que se logran a través de ese híbrido y son viables. En el caso de Matsudana por Nigra hay una cantidad muy inferior comparado con este otro cruzamiento que les decía, de cantidad de semillas, pocas llegan a producir semillas, pero ¿por qué la estamos marcando? Porque es interesante para el cuadro, para lo que vamos a ver en el cuadro siguiente. Bueno, respecto a la polinización abierta, olvidaba amigdaloides, que amigdaloides también es una especie interesante combinada con nigra. En el caso de polinización abierta, son tres las especies que han dado éxito en los cruzamientos: Matsudana, nigra y amigdaloides. Les comentaba que el éxito en cuanto a la habilidad reproductiva que puede tener se daba en el caso de Matsudana por Alba, muy buena, y en el caso de Matsudana por nigra, regular. Sin embargo, la supervivencia de plantas vivas a los 3 años, o sea, en el banco de progenie, es muy alta en este caso, y eso me conduce a que los individuos seleccionados por familia hayan sido muy altos también en Salix nigra. O sea, en este punto es donde me estoy fijando para después, al hacer el screen a los 3 años, poder seleccionar. O sea que los cruzamientos en los cuales después de varios ciclos de experimentación, de cruzamientos, podemos decir que son los más exitosos y recomendables para seguir insistiendo a futuro, son Salix Matsudana por Salix Salva y Matsudana por Nigra. Esto, además de haber generado material que hoy día son clones comerciales, nos ayuda en la metodología. Acá hay una serie de fotos como para ver cuál es el proceso de generación de los materiales. Acá es un amento, un amento que ya está con las semillas en dehiscencia. Las cápsulas han abierto, ahí verán las semillas, que en este caso son bastante visibles, las hay mucho más pequeñas. Acá están las plántulas con los cotiledones recién emitidos, hará unas 72 horas. Primero se pone la semilla en cajas de Petri, se hace germinar y después se pone en las bandejas de germinación. Acá ya tiene algunos meses. Bueno, otra cuestión importante dentro del programa de mejoramiento son las evaluaciones de la madera. Los estudios papeleros son una de las evaluaciones que se hacen. Se hace la caracterización tecnológica, lo hacemos a través de la articulación con la ingeniera Jorgelina Grande del Laboratorio Central de Papel Prensa, que permite, tomando muestras a campo, se envían al laboratorio y con una preparación de pasta en el laboratorio, a través de esa pasta se evalúan variables que tienen que ver con el interés industrial, o sea, sería una simulación del proceso industrial. Y bueno, esa información que junto con otras nos ayuda a mejorar, a obtener un clon mejorado. También se hace valorización de la calidad de la madera en aserradero. Eso es una metodología destructiva. Y bueno, en distintas etapas
pero se ha realizado inclusive, no solamente en edad adulta, quiero decir, se han elaborado tablas y productos en las cuales se va determinando esa la capacidad físico-mecánica. Hay evaluación empírica en aserraderos y también en el laboratorio de maderas de la Universidad de La Plata, empíricos, y más recientemente estamos trabajando con ellos en estudios físico-mecánicos sobre los clones. Bueno, es toda información que suma. Acá lo que ven son unos tableros elaborados con madera de sauce, Salix matsudana por Salix nigra, para introducirnos un poco en lo que decíamos recién, de dónde vienen, de la combinación, en este caso, de matsudana como madre por nigra como padre. El clon se llama Lezama, en este caso se hicieron con todos, y los tableros que dan son de una calidad muy, muy buena, se hicieron en un aserradero de la zona de San Fernando, Berra, y que normalmente trabajan con madera de álamo, y perfectamente con un diseño bastante interesante en la madera se puede obtener de sauce. Bueno, dentro de la evolución que tratamos de dar también para generar metodología, tenemos que decir del avance hacia estudios de técnicas no destructivas para valorizar la madera. Y en este sentido, es muy interesante el trabajo que está haciendo Sabrina Dolobal, que es la becaria del programa, que trabaja conmigo desde hace 3 años, y está haciendo su doctorado en la Universidad de La Plata. Y bueno, uno de los temas en los que está trabajando es el auxilio o considerar la herramienta de la metodología acústica para determinar en pie características que después cotejando con características ya obtenidas sobre material afeado, sobre madera procesada, bueno, una vez con todos esos datos se pueden elaborar modelos de predicción para las características de resistencia. Entonces, teniendo esa correlación, no se necesita apear a futuro árboles para conocer la aptitud. Bueno, esa caracterización temprana es algo muy importante en un programa de mejoramiento, y además provee información para estudiar la variabilidad de las especies, y todo junto son herramientas muy útiles para un programa de mejoramiento. Bueno, yendo a los resultados, lo que ustedes ven a la izquierda son los clones comerciales tradicionales. Hay 7 clones seleccionados nuevos a través de este trabajo que les estoy comentando. Los clones tradicionales son 5, están los híbridos de Salix babilónica por Salix alba, son el Rabonese 131, 3125 y 13127, híbridos de Matsudana por alba, el Barret 1344, híbrido, en realidad es uno solo, y un individuo seleccionado de Salix nigra, el Alonso nigra 4. Estos 4 que están en minoría hoy en día en las plantaciones viejas, vamos a llamar, respecto al Sauvignon americano, que les decía que es el que forma parte de los 2/3 aproximadamente de las plantaciones actuales en el Delta, que es un clon muy antiguo, introducido al país en 1928, y que hoy en día estamos tratando de erradicar absolutamente, porque seguramente en algunos sitios tiene buenas condiciones, por ejemplo en sitios muy bajos donde puede aplicarse, pero que perfectamente puede ser reemplazado por clones que tienen mayor productividad y también tienen aptitud para la elaboración de papel, como este clon tiene, y por eso es privilegiado, o lo fue hasta ahora. Los nuevos 7 clones son el Jaguarete en Kiasiev. Ustedes ven que tiene todos los clones, todos los materiales, todas las variedades de cultivares que INTA genera, tienen la particularidad de agregarle el término INTA. Bueno, en este caso se le agrega Kiasiev porque el origen de esos materiales
fue en esa etapa que les comentaba anteriormente. Bueno, las inscripciones que se hicieron en el 2013 son de Yaguareté, Los Arroyos, Géminis, Lezama, Gronares y Vicuil, y en el 2017 se agregó Crapachay. Entonces vendrán las especies que forman parte, Alba, en este caso es Matsuana por Alba, al revés, como en el caso de Gronales, un pequeño error, Matsuana, Matsuana por Nigra y Nigra. Lo interesante, lo que aporta es calidad integral, o sea, estamos hablando de volumen, más calidad de la madera y adaptación al medio. Esta es una síntesis de los clones seleccionados y para qué atributo, a qué atributo estamos, qué atributo estamos focalizando. Los siete tienen un buen crecimiento, forma y aptitud para la cerrada. En cuanto a la tolerancia a la inundación, Agronales y Géminis serían los que no satisfacen esta condición, o sea, no tienen tan buena tolerancia al anegamiento prolongado, estamos hablando de más de 3 meses con agua en el suelo, ¿no? En el terreno. En cambio, Vicuil, Lezama, Los Arroyos y Carapachay tienen más tolerancia a la inundación. Y si lo cruzamos con la calidad integral, o sea, que sirva para cerrado y para pulpa o para papel, pero en este caso equivalente al sauce americano, que es el más destacado, entonces serían 5 de los cuales quedaría excluido Ibicuy y Agronales. El resto cumplirían con la calidad integral de la madera. Esto es útil cuando yo me enfrento a este cuadro, a este gráfico, a este esquema, para determinar según lo que yo pretenda qué elegir. Si tengo que privilegiar un lugar que sea muy bajo, bueno, me voy a ubicar entre estos clones, en la elección de estos clones, y bueno, si lo que me interesa es la calidad integral de la madera, excluiré a los que no satisfacen plenamente esa condición. Bueno, aquí están los progenitores, y como ven, tiene que ver esto que hablábamos antes de cuál era cuáles eran los mejores cruzamientos candidatos dentro de lo que habíamos visto, ¿no? Matsuana por Alves, Matsuana por Mira, dentro de los cruzamientos, son los más adecuados. Como para tener una idea de cuál es el potencial que puede tener este tipo de materiales en la producción, y tomando datos de ensayos y de plantaciones experimentales y de las primeras plantaciones comerciales o plantaciones que todavía están, en este caso, que son muy, muy juveniles, pero sobre todo sobre la base de las plantaciones experimentales y en distintos lugares, podemos ver que los nuevos clones, si tomamos una condición media de sitio, acá fundamentalmente estamos hablando de la permanencia del tema del agua, del tema de las inundaciones, es un sitio bajo, con condiciones de permanencia del agua que son más limitantes, estamos en una condición de sitio más baja, y bueno, en el caso de Sauvignon americano, fíjense que 10-14 metros cúbicos por hectárea año es un valor de incremento medio anual que se puede llegar a dar frecuentemente. En el caso de los nuevos clones, una condición media podemos pensar en 20-26, inclusive si el lugar es muy bueno, puede llegar a 30 metros cúbicos por hectárea. Esto es simplemente a nivel de tener una idea y sobre todo pensar en los ciclos de aprovechamiento, que de un turno de 15-20 años podemos llegar a bajarlo prácticamente a la mitad. Bueno, el alcance de los sauces mejorados, como les comenté al principio, otras regiones con potencial interés también participan, además de Delta, Patagonia Norte a pequeña escala, a una escala menor, pero con alto potencial también está incluyendo estos materiales, y otras regiones como Córdoba, área de
algunas áreas de Chubut, Jujuy, Cuyo, que están participando en la experimentación. Lo que está en amarillo es básicamente experimentación. Les voy a traer uno de los de las zonas, de las regiones donde se está evaluando este paquete, este stock de sauces mejorados, mejor dicho, no solamente los mejorados, sino también algunos experimentales. Los siete son parte de toda esa masa de materiales que ya llegaron a puerto de selección, digamos, que ya llegaron al medio productivo. Pero hay todavía en carpeta de mejoramiento materiales en otros tramos del proceso de selección, que llamamos material experimental. Bueno, en Alto Valle se están probando tanto los que han sido seleccionados como algunos otros experimentales. Es una de las regiones que más avanzada va en este aspecto del programa de mejoramiento de los aspectos experimentales, y hay ensayos instalados desde 2010. Inclusive lo interesante es que en suelos de textura arcillosa y con algunos gradientes de salinidad y sodicidad también, y los que mejores resultados están dando hasta ahora son los de la combinación sales manzana por sal y salva. Entre ellos están empezando a incorporar a plantación los clones Los Arroyos y Agronal. Esteban Tomás es el colega de Estación Experimental Alto Valle del Río Negro que trabaja con nosotros en este tema. Estas son algunas fotos de la zona de Alto Valle, donde bueno, también nos sirve para ver la rectitud que tienen los materiales. Ya desde jóvenes, una de las condiciones que la selección tomamos muy en cuenta es la dominancia apical. O sea que aunque lógicamente el sauce tiende a tener ramas, según la especie, según el clon, eso será más o menos, pero lo importante es que tenga dominancia apical, porque eso me definirá el futuro rendimiento. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la otra línea. Si bien no es programa, es una línea importante para el Delta, en cuanto a que da... atiende a una demanda importante de un sector importante, que es el sector de los productores mimbreros, que son pequeños productores de familiares, pero que el Delta concentra una producción muy interesante de mimbre. Y lo que vimos en la primera etapa, entre el 2006 y el 2011, es que había una edificación que estaba pendiente, así que el primer objetivo fue el conocimiento del material genético. Se identificaron cuatro cultivares que, he traído a más cerca en el tiempo, esos cuatro clones que no estaban inscritos en el INACE, no había ningún clon inscrito de mimbre hasta el 2019, el año pasado cuando se le dio ingreso a estos mimbres fue la primera oportunidad en que los mimbres llegaron al catálogo de clones del INACE. Bueno, ese fue el primer objetivo, identificar qué materiales había, y bueno, años más tarde se inscribieron. Se hizo relevamiento de materiales y se determinó que había pocos clones. O sea, el diagnóstico, cuatro clones realmente es muy poco, y el diagnóstico dio pie para hacer la mejora, que empezó en el 2012 con la generación de una base genética. Los cruzamientos controlados fueron la herramienta, basándonos siempre en lo que fue el desarrollo de ese programa de mejoramiento de sauces, que con la salvedad de los tiempos menores que requiere el mimbre y particularidades del mimbre, que en definitiva es un sauce arbustivo, pero es un sauce, sirvió de base para este trabajo, ese programa. Bueno, los objetivos fueron la generación de una base genética, la evaluación de los materiales logrados, y la selección. Los criterios de selección muy parecidos a los del sauce, digamos en lo que está en azul, lo mismo. Necesitamos adaptación, necesitamos sanidad, crecimiento y forma también. Siendo más estrictos todavía en forma en el caso del mimbre, porque no requiere que no haya ninguna bifurcación, ninguna ramificación, porque eso deteriora la calidad de esa vara de un año que tiene que ser perfecta.
y concentrándonos mucho en las características de las ramas, con aptitud para trabajar en cestería. Y acá aprendiendo mucho de los mismos productores, que son los que en contacto con el programa aportaron y aportan, en el caso del Sauce también, como les mencionaba antes, una interacción, una articulación muy útil, bueno, que enriquece mucho el trabajo también y orienta. Bueno, la metodología, si la adaptamos al mimbre, es lo mismo básicamente, con la diferencia de que se acortan los tiempos. En el segundo año podemos hacer el primer screening, y en realidad entre 4 y 5 años ya con los ensayos a campo podemos tener alguna información que nos permita orientarnos en cuáles son los materiales candidatos, y al término de unos 7, 8 años poder tener ya candidatos para generar, desarrollar el proceso de registro y comenzar a completar los descriptores y para luego hacer la inscripción en el INASE. Estamos en este momento con 3 cultivares en esas condiciones. Uno de ellos es este que ustedes ven acá, es una foto tomada de arriba, que ven que hay una serie de ramas que a esto se le llama vulgarmente, los productores del interno le dicen carga, cuántas ramas hay por cada cepa. Se corta el crecimiento de un año para el otro, se lo deja rebrotar, cuántos brotes tengo. Eso hace también al rendimiento. Bueno, como ven, es una visión parecida, pero que tiene cuestiones muy particulares, ¿no? Y en las cuales todavía tenemos que seguir aprendiendo mucho para valorar esos materiales. Esto que les voy a mostrar ahora de los cruzamientos en el caso del mimbre, bueno, es muy parecido a lo que se hace en el caso del sauce para producción de madera, en el caso de ponerlos en frascos, en un invernáculo, con agua. Las ramas se ponen, son las femeninas, que se ponen cuando todavía no está foliado, en la época de reposo vegetativo. Acá lo que ustedes ven es un amento femenino, ya pronto como para estar receptivo para ser polinizado por los amentos masculinos que llevan el polen. Cuando está receptivo el estigma, bueno, tenemos más chances de que se produzca una fecundación exitosa. Probamos dos formas de poner las plantas madre, entre comillas, porque serían las ramas madre, en agua, y también a partir de estacas puestas a brotar y enraizar en macetas. Bueno, en los dos casos es perfecto el resultado. Tal vez en el caso de las nos independizamos más en el caso de que estén en tierra, por una cuestión operativa de comodidad, pero se puede realizar de las dos maneras. Lo que ven en esta foto a la izquierda es ya el fruto, la infrutescencia, mejor dicho, porque cada uno de estos sería un fruto, una cápsula, cuajado, donde ya se ha producido la fecundación. Ven que se todavía conserva los estigmas, que serían esta parte de aquí de la flor, por donde entra el tubo polínico y produce la fecundación. Acá ya está dehiscente, acá está en germinación, en agua, cuando emite los cotiledones, se siembra, o mejor dicho, se implanta, porque ya no es una semilla lo que estamos poniendo en tierra. Bueno, cuando las plantas ya tienen unos 6 meses, se llevan a campo para instalar lo que llamamos banco de progenies, como estaba mencionado en el gráfico. Y bueno, se llevan todas las plantas y el primer screening se hace aproximadamente entre el segundo y el tercer año también en los mimbres, más hacia el segundo, eso es una cuestión de ir generando metodología también. Se cortan las ramas,
se cortan las ramas de los electos, que otra vez estamos en aproximadamente un 10%. Se establecen las repeticiones para cada uno de los selectos, se dejan brotar, se llevan a campo y se establece un banco clonal. Sobre ese banco clonal voy a seguir seleccionando, además de observar el rendimiento, de observar las enfermedades, de observar toda una serie de la ramificación, toda una serie de cuestiones que a su vez me van a ayudar a seguir seleccionando y seguir descartando, al punto que de llevar a ensayos en quintas de productores, en nuestro caso fueron 8, en distintos lugares del Delta, con distintas condiciones de terreno, lo cual nos permitió seleccionar, acá ustedes ven, 200 fueron las plantas de entrada, de partida, que obtuve a través de cruzamientos controlados. El primer screening nos dio 20 individuos o potenciales clones, cada uno generado a través de una semilla, para finalmente en un segundo screening tener 7 candidatos o clones y, como les comentaba antes, 3 en selección avanzada y de generación de los descriptores para registro. En resumen, hay una familia que desapareció de la selección porque no reunía las condiciones ni de supervivencia, ni de crecimiento, ni de sanidad, que fue Viminalis por Trianda, y nos quedamos con estas otras familias que básicamente son cruzamientos de Viminalis intraespecíficos o un interespecífico por Caprea. Acá este es uno de los clones que más avanzado va, que es un cruzamiento intraespecífico de Salix viminalis. Intraespecífico dentro de la misma especie o interespecífico en el caso de esta otra familia que fue madre viminalis, padre caprea. Bueno, ya finalizando con los mimbres, y les quería comentar que dentro de las metodologías que también aplicamos para extender los resultados y difundir, tenemos un folleto de difusión de los clones de sauce, que es lo que hasta ahora hemos seleccionado, que, bueno, a disposición para enviárselos a través de correo electrónico, que van a ver en la última diapositiva, y si no, lo solicitan. Ahí están las características de todos los materiales. Rápidamente les puedo decir que los distintos materiales de sauce tienen condiciones a favor, que obviamente son las mayoritarias, y algunas condiciones que no son tan favorables, que también son a considerar. Bueno, están después en esta presentación, no nos vamos a detener una por una, pero sí decirles que mayoritariamente todos los clones responden a buena forma y crecimiento. Algunos de ellos tienen madera doble propósito, como es este caso de los arroyos, o sea, papel para diarios y a la vez usos sólidos, que tienen algunos de ellos alta supervivencia al anegamiento prolongado. Recuerden ese gráfico de los 3 globos, donde hay algunos que responden mejor a esta característica que otros. Y en el caso, por ejemplo, de los arroyos, vemos cierta rusticidad a bajos salinos, lo cual le otorga una buena condición. Ahí tenemos algunas fotos en el Delta y en la zona patagónica, en una fila. Yagoreté, que es un clon de polinización abierta de Salix salva, también tiene madera doble propósito, a pesar de tener de ser uno de los clones que más ramas secundarias tiene una dominancia apical muy marcada. Una característica particular de este clon, más allá de del uso forestal para el cual fue seleccionado, es que tiene mucha producción de polen, entonces puede ser de interés para la apicultura. Acá tenemos un lote joven y un lote que ya tiene unos 8 años. Esto es un ensayo. Bueno, también puede ser utilizado para cortinas, en este caso en Córdoba.
les decía que es más exigente en poda, en requerimientos de poda, porque tiende a atender estas ramas, pero es manejable, tiene una madera muy interesante, muy de alta densidad. En este momento es uno de los clones que se está estudiando en el laboratorio de maderas de la Universidad de La Plata. El Lezama es uno de los clones que más aceptados está siendo, que tiene la adopción más marcada, digamos, porque tiene una excelente forma, una dominancia apical muy marcada, y la homogeneidad de la plantación es muy buena. También es madera doble propósito, o sea, para papel para el diario y uso sólido. Si tenemos que marcar una condición negativa, es que tiene cierta sensibilidad a las heladas tempranas, lo cual no lo haría apto, por ejemplo, para la Patagonia. Y una tolerancia limitada frente a condiciones de alternancia de periodos de exceso de agua y de falta de agua. Bueno, esta es una foto en el delta, un sistema, estas son zanjas o canales que sirven para sistematizar y para poder hacer productivo el suelo, si no estaría permanentemente anegado, no se podría. Esta es una plantación un poquito más avanzada. El clon Carapachay es otro de los clones de la híbridos de la combinación Matsuana por Alba. Como característica destacable también es doble propósito, o sea que provee materia prima tanto para papel como para usos sólidos, y es bastante rústico a distintas condiciones de diversidad. No funciona bien en suelos medianamente altos y también en el bajo, tiene una supervivencia muy buena, muy alta frente a periodos prolongados de anegamiento. Esto que se ve a la izquierda, en la parte superior, es un estaquero con unos pocos, poco tiempo de brotación. De aquí, año tras año, se corta, rebrota, se vuelve a cortar. Los viveros, la producción de los viveros comerciales se basa en ese trabajo anual de cosechar, de obtener esas varas que se llaman guías de año tras año. Esta es una plantación muy jovencita y esta ya es una plantación, un ensayo a los 8 años. El clon Géminis es un clon de polinización abierta de Sales Matsuana. Tiene madera doble propósito y tiene muy alta densidad de la madera. Las características que no son tan favorables es que hasta el cuarto año crece bastante más lento que el resto, estamos hablando en comparación con los otros clones seleccionados, tiene una tendencia mayor a producir ramas secundarias y está entre los que tienen baja tolerancia al anegamiento prolongado. Ahí hay un ejemplo en Chicoletti y otro en el Delta, de distintas edades. El clon Agronales es un híbrido de Matsuana por Alba, es un clon masculino de alta producción de polen, también como el Jaguarete puede servir para planteos de interés para apicultura, para aprovechar esa dualidad de uso forestal maderero y también no maderero. Los aspectos que no son tan favorables es que tiene baja tolerancia al anegamiento prolongado. Como recordarán del gráfico que vimos de los círculos, y que no tiene la equivalencia del sauce americano para uso papelero, o sea que no es tan destacado. Lo mismo que el Ibicuy. Ibicuy es un híbrido de polinización abierta de Salix nigra y no tiene la equivalencia del Salix somni americano para uso papelero. Sin embargo, fue seleccionado porque tiene una altísima rusticidad en sitios bajos. O sea, tiene alta supervivencia luego de anegamiento prolongado, también en suelos sódicos salinos, y tiene una forma muy destacada. Bueno, como para finalizar, el desafío es hacer la transferencia y adopción, más allá de haber generado los materiales. Y eso también es abordar la demanda del sector para el cual fue generada la tecnología y que demanda de nosotros. En algunos casos significa hacer una reconversión de las plantaciones. Como ustedes ven en esta foto,
esos tocones corresponden a material, árboles de varios ciclos, es decir, que se cortaron los árboles y se dejó el rebrote, tal vez hayan pasado dos o tres ciclos, dos ciclos seguro, del clon Sauvignon americano. Y entre medios están las guías jovencitas de recién implantadas de los clones nuevos. Bueno, esto es un campo en Campana, en el río Carabelas, del establecimiento de las Carabelas de papel prensa. Esto es el mismo lote al tiempo. Y esto es ya más avanzado. Lo que hacemos habitualmente también es reuniones con productores para que a campo puedan visualizar la evolución y los resultados y también la apreciación de quienes los están adoptando. Con varios de estos productores, como les decía antes, están agrupados, tenemos un trato más frecuente con otros que pueden ser interesados nuevos en la región. Es importante hacerlo conocer y por eso estas reuniones también son de utilidad. Finalmente podemos decir entonces que el mejoramiento que nos puede proveer en este caso, que estamos hablando de clones, de propagación agámica, que una oferta clonal más diversa nos va a dar mayor sustentabilidad, va a ser menos vulnerable en las plantaciones al tener más diversidad para afrontar esas adversidades de tipo bióticos. Contar con una calidad integral en un mismo clon es algo deseable porque también es importante a nivel de la fortaleza que van a tener las plantaciones a nivel de oferta de cada productor. Si sirve para más de un uso, bueno, es mucho mejor. Bueno, podemos hacer recomendaciones según la adaptación. Como vimos en los cuadros, hay distintas tolerancias al anegamiento prolongado, que es una de las características limitantes importantes o que debemos resolver. La participación directa con los productores y las empresas como parte del trabajo también es importante porque eso hace que se facilite y sea más fluida la llegada a la cadena de producción de los resultados de la investigación. Y finalmente, una cosa muy importante para tener en cuenta es la dualidad que tiene que haber entre el mejoramiento genético y el manejo del cultivo. No podemos tener resultados desde el mejoramiento si no hay acompañamiento del manejo del cultivo. Y viceversa, no podemos lograr a través de un manejo con un material de mal rendimiento. Vamos a poner de ejemplo al que les decía que ocupa los dos tercios hasta ese momento, como es el Salix babilónica variedad Sacramenta o Sauvignon americano, cuando no hay un potencial de rendimiento importante. No hay posibilidad de manejarlo bien, algo que no es bueno, y viceversa. Si tenemos el mejor clon, pero no le estamos dando las condiciones de manejo adecuadas, no estaremos frente a un resultado, una ganancia en la producción como podría llegar a ser y sería factible a través de estos materiales. Es muy importante esto y considerar que se trata de un cultivo. Así que, bueno, con esto, estas son algunas imágenes de los productores con los que trabajamos, de Mimbre y de sauces para producción de madera. Y bueno, agradecerles la atención, es realmente un gusto poder transmitirles algo de lo que estamos haciendo, y bueno, a disposición para poder responder lo que les pueda llegar a dilucidar, a ampliar un poco, y en contacto para quienes quieran a través del correo electrónico también. Ok, excelente presentación, Teresa, la verdad. Gracias, que... Marilena, espero que sea claro, haya estado, bueno, no mucho el tiempo, pero bueno. Buenísimo, la verdad que fue súper, súper instructiva. Ahora podríamos pasar a las preguntas de los alumnos. Yo me han estado pasando algunas presentaciones de YouTube,
Déjenme decirles que, por YouTube se conectaron aproximadamente unas 60 personas que, digamos, que declararon ser de Neuquén, de Alberdi, provincia de Buenos Aires, desde una ER de INTA, ex Castelar, una cosa así, desde Zárate, desde Córdoba, desde INTA Concordia, Tigre, El Dorado, y desde Escocia también, que creo que sabemos, podemos identificar quién es, antiguos compañeros de trabajo, digamos, bueno. Teresa, bueno, también debe conocer, si no nos equivocamos, debe ser Gustavo López, Gustavo. Así que les mandamos... Muchas gracias, les mandamos un gran saludo. Sí, dale. Entonces, bueno, yo voy a arrancar con, Patricia, no sé cómo querés que organicemos. Yo tengo algunas preguntas de chicos, de alumnos que han estado por YouTube y dale. Me parece que deberíamos como darle la prioridad a los chicos. Hago estas preguntas de YouTube de los chicos y después continuamos con los chicos que están en Zoom, ¿puede ser? Exacto, sí, me parece perfecto. Dale, perfecto. Entonces, Benjamín de Jesús Gómez hizo una pregunta en la cual dice en cuanto al material seleccionado para el inicio del programa de mejoramiento o en generaciones avanzadas, ¿han introducido material mejorado de otros programas de mejora en el mundo de salicáceas? Sí, ¿quién es, perdón, que hizo la pregunta? Benjamín de Jesús, es un alumno de la cátedra, Teresa. Sí, Benjamín. Sí, se han hecho introducciones al comienzo del programa de otros programas que estaban trabajando en ese momento. Uno en Italia, yo tuve oportunidad de estar allí un año, así que la colección que tienen el Instituto de Casale Monferrato, con quienes ahora tenemos convenio también, es muy grande, y ellos ya tenían preseleccionados progenitores con zonas de origen determinadas, así que esos fueron parte de las introducciones que se hicieron de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, de España, y... Bueno, de esos programas de esos países. Tal vez no me acuerde ahora alguno, pero esos fueron los centrales, y que los clones que yo recién les mostraba, Salix Matsuana por Salix Salva sobre todo, que es de donde más material vinieron de individuos de Salix Matsuana, porque no es que lo hicimos solamente con un clon femenino de Matsuana y otro clon masculino de Alba. Hubo varios de Matsudana y varios de Alba que vinieron de estos programas de mejoramiento. No sé si cierra la respuesta. Sí, creo que sí. después, Javier Benítez, que es otro de nuestros alumnos, pregunta, en cuanto a la prueba campo, ¿no tienen problema con flujo génico por polinización? En las pruebas a campo. Sí. No, porque Javier, las pruebas a campo las hacemos ya con material que está logrado a través de los cruzamientos controlados, que son los primeros, digamos, podría llegar a ser en la constitución del banco de progenies. El banco de progenies sería lo que llevamos a campo con material logrado a través de los cruzamientos. O sea, de cada semilla llevamos plantas que instalamos en el banco de progenies. Está fijo allá ahí. Cuando lo pasamos al ensayo, que hacemos la constitución de un ensayo a campo a distancia de plantación, que ya pasamos por la clonación, o sea, de cada una de esas, de esas plantas originales de semillas, que son los sortes, yo corto estacas y las llevo a ensayo, está fijo ya todo, no hay ningún tipo de modificación, que es una de las características a favor que hay cuando estoy trabajando con
especies de propagación agámica que son dúctiles para este tipo de manejo, ¿no es cierto? Ok. Bueno, después Cristian Vázquez también, que es otro alumno que nos estuvo siguiendo por YouTube, te transmito la pregunta, digamos, que te hace, es ¿qué tratamiento se utiliza para la recolección y almacenamiento de polen y cómo influyen en su viabilidad? Y si existe relación entre esa viabilidad y los clones. Bueno, ahí me remito a épocas que hemos trabajado con Patricia. Hemos luchado para tratar de ver cómo le manteníamos, cómo manteníamos el polen. No es fácil mantenerlo. La mayor cantidad, digamos, mayormente lo que se ha hecho es la recolección del polen directamente en el día. Ir a campo. Después que se va el rocío para que no esté, bueno, húmedo, lamento, recogerlo en cajas de Petri y hacer en lo posible la polinización el mismo día. Normalmente uno tiene los progenitores masculinos en el mismo campo, o cerca del invernáculo, en el campo experimental, y se puede hacer eso. En caso de tener que recurrir a conservar el polen, hay que quitarle la humedad, porque el tema fundamental es conservarlo. A baja temperatura se puede conservar años, pero el tema central es bajarle la humedad. Esa sería las pautas básicas como para poder conservarlo. Pero básicamente en los cruzamientos siempre hemos tratado de utilizar el polen fresco, que es perfectamente posible si uno tiene... está haciendo los cruzamientos en un invernáculo donde el campo experimental lo tiene a mano y seguido se ve la fenología, se sigue la fenología para saber cómo van madurando los amentos y utilizarlos en el mismo día. Perfecto. Bueno, ahora vamos pasando a las preguntas de Zoom y, o sea, hago una pregunta que envió Estela Verón por el chat de Zoom. Pregunta si de nuestra especie nativa tiene alguna característica positiva que se pudiera considerar, perdón, para las selecciones. Sí, esas características positivas podemos hasta visualizarlas en esos clones que yo les había comentado antes, que entran dentro del grupo que Ragoneses llamó Salix por argentinensis, la hibridación con el babilónica como madre y actuando la especie nativa como padre. Eran materiales que tenían muy buena flexibilidad y densidad de la madera. Además, la condición de que sea material nativo nos está ofreciendo la oportunidad de incorporar genes que para frente a escenarios que se nos vienen de cambio climático, de temperaturas extremas, creo que por ese lado es que tenemos que valorizarlo más, aunque por el lado de la valoración tecnológica, ¿no? Ok, y Estela agregó una preguntita más acerca de la duración de las estacas, si es permanente o si tiene una duración más limitada, digamos, las estacas. ¿Se referirá al corte de las estacas y cuándo? Estela está adentro de la sala de Zoom, no sé si querés hacernos la aclaración, Estela, por favor. Tal vez está un poco limitada con la conectividad. Claro. Tal vez sí, supongo que a lo mejor se refiere al estaquero, o a lo mejor querrá... Al estaquero, ¿viste? Esa era mi duda. Cuando hablamos de propagación en pino, sí, viste que tiene una limitante, sí, la planta, sí, madre. A lo mejor, sí, se refiere eso. Bueno, si se refirió al corte de las estacas y cuánto dura, en realidad depende del manejo que se le dé a ese material cortado. Siempre y cuando se esté con humedad, se corte en el tiempo de reposo vegetativo y no quede expuesto ni al viento, ni a, digamos, factores que puedan ser agresivos, puede llegar a estar entre 15 y 20 días, como para dar un número. Ahora, si se refiere a lo que yo concuerdo con Patricia, que puede ser que es el ciclo de
aprovechan, referido a un ciclo de aprovechamiento de esos materiales en estaquero. O sea, desde que yo planto la estaca en el estaquero hasta que me pueda llegar a rendir en forma satisfactoria, bueno, de los clones mejorados con producción sostenida y sin pérdidas en los, sin disminución de la supervivencia, 10 años lo hemos visto perfectamente. Que sería también un, por lo que dice la bibliografía y lo que da lo que marca la evidencia, entre el séptimo y el décimo año sería el máximo de producción. Después empieza a disminuir. Entonces, por más que me dure 20 años, que tal vez sea posible, estamos frente a un a una situación que no es la más conveniente. O sea, hay que hacer ahí una, hay que hacer cuentas como para decir, como viverista, que sería un poco el caso de aplicación, qué es lo que me conviene, por un lado. Y por el otro lado, los materiales nuevos que vienen, que me convierten en obsoleto un estaquero de un clon más antiguo. Claro, sí, Estela después aclaró por el chat que se refería al establecimiento de estaqueros, así perfecto. Que creo que bueno, decía Patricia, que nos diga la pregunta. Gracias. Bueno, ahora dejamos a ver a los demás chicos si quieren hacer alguna pregunta. Vamos, bueno, Gabriela. Empezamos a la vez. Bueno, Alejo, siempre empezás, así que... Bueno, primero quería felicitarle, re enriquecedora la conferencia, muy buena. Ay, muchas gracias. Bueno, yo quería saber si el híbrido Carapachay, por lo que estuve viendo, sería uno de los mejores para recomendar si no tendría tan lento el crecimiento del primer año, como es de doble propósito, el que fue lanzado en el 2017. Sí, Sol, has estado muy atenta, porque realmente este, el clon Carapachay es uno de los que es más recomendable por una condición que es bastante... dúctil en distintos sitios. Entonces, esa estabilidad hace que pueda estar recomendado con más certeza. Ese menor crecimiento en los sitios que estaban en el cuadro no se da siempre. O sea, hemos visto lugares donde el primer año crece muy bien porque hay muy buena fertilidad en ese sitio y, bueno, no se cumple tanto esa condición. Digamos que es bastante, no castigando el material, pero digamos que hay sitios en los cuales ese primer año es perfectamente, pasa desapercibido y no tiene ese menor crecimiento. Ese menor crecimiento se da tal vez en sitios que tengan un poco más de dificultad. Buenísimo. Una segunda pregunta y última, en realidad tengo un montón, pero voy a hacer dos nomás. Es como todos sabemos que como todos sabemos, en un programa de mejoramiento siempre tenemos lo que es la diversidad genética y la ganancia genética. ¿Cómo ustedes se manejan en tanto lo que es, como usted decía, cambio climático? Porque seguramente hay características que tienen que tener reservadas para más adelante o para claro. Lo que se puede. Sí, bueno, esa es una de las bases que tiene un programa de mejoramiento y que en el caso de la de propagación agámica es muy importante. Lo ideal es hacer una vía intermedia, o sea, generar material clonal comercial, que es, digamos, lo más inmediato, lo que la demanda más me tracciona, y también conservar en los bancos de germoplasma materiales que, si bien no son tan interesantes, tal vez para proveerme una condición que tenga que ver con lo tecnológico o con lo volumétrico, y me esté dando una reserva para lo que vos acabas de decir, que era un poco lo que hablábamos antes del Salix humboldtiano, que si bien tal vez no estemos en este momento tan certeros en poder determinar qué me puede aportar en lo tecnológico, en lo volumétrico, sí me puede proveer elementos para afrontar, por ejemplo, el tema del cambio climático. Bueno, muchísimas gracias, me encantó la charla. Gracias a vos. Bueno,
paso, cedo mi... Perdón, Gabriela. Bueno, yo siempre me río de mis compañeros. Hola, soy Gabriela. Primero me sumo a las felicitaciones. Yo quería saber si podría desarrollar un poco más lo de la base genética ampliada, cómo hacen las primeras selecciones sobre la población base. Y después, unas preguntas más chiquitas es, ¿qué tamaño de plantas se llevan a campo? Y si a las estacas se le pone solo agua o se le coloca algún tipo de hormona para que florezcan más rápido o algo. Primero lo de la base genética. Lo de la base genética básicamente es generar la mayor diversidad que se pueda. La mayor diversidad la tenemos. Por un lado, focalizando en distintas especies. ¿Te acordás de que en el cuadro había distintas especies? Matsudana, nigra, amigdaloides. Amigdaloides, por ejemplo, nunca se había incorporado ni siquiera al estudio en Argentina. Cada una de las especies incorpora algo. Y además, cruzamientos entre especies. Y algo muy interesante es poder hacer cruzamientos dentro de la misma especie. Lo ideal sería... por ejemplo, para un uso determinado, decir, bueno, necesito Matsudana y Alba. Ya vimos que después de distintos ciclos de cruzamiento, los candidatos que siempre tenemos como los más promisorios parten de esta combinación, Matsudana por Alba o Matsudana por Níger. Para pensar en una que está en conexión con la pregunta que hizo Sol antes, para pensar en una proyección de mayor ganancia genética a través de la diversidad y mantener esa diversidad y que me signifique opciones para el futuro, no solamente para obtener un clon ahora, está muy bueno poder hacer cruzamientos recurrentes dentro de cada uno de las especies. Por ejemplo, varios individuos de Alba que se van cruzando entre sí, y lo mismo con Matsudana. Bueno, lo ideal es, estamos pensando en poder hacerlo con Boltiana también. Entonces, ahí se nos va enriqueciendo más la variabilidad. Un poco por ese lado hay que pensarlo. Teniendo en cuenta también que estamos pensando en especies que son de propagación agámica, ¿no? Y que el enfoque tiene que ser desde un lado distinto. Bueno, obviamente si trabajamos con IFES. Y después la otra pregunta era de que se le ponía algún... se le ponía... Sí, a las estacas. Sí, eran, no, ¿las ponían solo en agua o con para alguna hormona? ¿Vos decís para llevarlas a producción o a ensayo? Sí, sí. No, nada. No. Solamente en el caso de cuando se hacen los cruzamientos para suplementar a la rama que va a ser la portadora de los frutos, ¿no? Pero en lo que es la estaca para llevar a campo no se le pone absolutamente nada. El material de plantación en general son estacas de entre 60 y 80 centímetros, dependiendo del terreno, y se plantan a un distanciamiento de 4 metros por 4 en general. No sé si había alguna más, alguna parte más que quedó sin responder. No, el tamaño ya me dijo, así que gracias. Perfecto. Bueno, ¿podemos continuar por Juan Ignacio? Sí, bueno, primeramente de vuelta agradecer por la oportunidad de estar en la charla. Y algunas de las preguntas ya las hicieron algunos de mis compañeros, pero quería enfocarme un poco en el tema de Salix umboltiana y babilónica, que tiene, al tener una distribución muy amplia, digamos, la umboltiana, digamos, mismo dentro del país, las procedencias, digamos, de umboltiana se hicieron, digamos, la selección solo dentro de lo que es Argentina o...
digamos, se tomaran otros orígenes. Mira, es en realidad un proyecto bastante reciente dentro de lo que es el programa de mejoramiento. Y es abarcado no solamente por lo que hacemos en Ita Delta, sino también en Patagonia. Leonardo Gallo está también trabajando en Patagonia para hacer relevamiento en esa región de la especie nativa. En Tucumán también Luis Fornés está considerando la especie. Hay gente en una universidad en Comahue, creo que también están trabajando. Nosotros lo que venimos haciendo en INTA Delta es tomar el territorio que tiene que ver con nuestra región. Dentro de Delta hay que dividir entre lo que es la zona productiva forestalmente, donde la especie se ha contaminado genéticamente mucho. Entonces es muy difícil encontrar individuos puros de Salix humboldtiana en la zona que va desde el Bajo Delta hasta Isla de Liliput, Entre Ríos, que es donde está la franja de producción. Más al norte, donde no hay producción, empieza a ser más factible encontrar la especie pura. Entonces ahí detectamos dos zonas, la de Victoria y la de Diamante, y se están haciendo muestreos que esperamos este año, no, pero poder ampliarlos, y a la vez ir estudiando eso desde el punto de vista de la diversidad, desde el punto de vista con herramientas moleculares. Entonces, más o menos ese sería las pautas que consideramos como para poder abordar a la especie. Lo ideal sería lo que vos estabas un poco diciendo a través de tu pregunta, de hacerlo más amplio y que se considere hasta Centroamérica, pero digamos que comenzamos por esto, ¿no? Sí, y bueno, otra última pregunta sería, dentro de las, digamos que se habló de otras plantaciones experimentales fuera de lo que es el Delta, y bueno, también si los objetivos, digamos, por ejemplo, en el caso de que se vio en las regiones de otros lugares de la provincia de Buenos Aires, que... Digamos, ¿qué clones se sabe que están como más, digamos, como que se comenzaron como para experimentar? Uh-huh. De los 7, todos se trataron de experimentar en todos los lugares. En Patagonia, rápidamente dejaron de tener sentido, dejó de tener sentido continuar con la experimentación de los que tenían Salix nigra. Porque recordarán que comenté que Lezama, que tiene su patrimonio Salix nigra como padre, es más sensible al frío. Bueno, en Patagonia no funciona. Entonces, ese primer ensayo de adaptación ya dejó fuera, como un cribado, dejó fuera esos materiales. Y bueno, llegamos a la conclusión, que creo que un poco lo empecé a comentar, de que Salix matsuana por Salix alba con varios híbridos y además híbridos de polinización abierta de matsuana son los que mejor funcionan en Patagonia. Ahora, en Cuenca del Salado, por ejemplo, que tenemos otro foco de experimentación, ahí al revés, en bajos salinos sódicos se comportan mejor los que tienen nigra. De todas maneras, no estamos en condiciones de decir, bueno, podemos fuera de Delta, que lo tenemos más avanzado y más comprobado todo lo que es, la batería de ensayos, que cubre más, más tiempo y más territorio. Entonces, estamos en condiciones de hacer recomendaciones más fuertes. En otros lugares es orientativo, pero sin embargo, por ejemplo, si un productor de una zona extra delta de la provincia de Buenos Aires que tiene algún problema, y si no tiene un problema y hay agua en el perfil, puede ir cualquiera, la verdad es esa. El sauce es muy se adapta, se presta para distintos lugares si están las condiciones de agua y no hay limitantes en el terreno. Si hay limitantes en el terreno, lo más aconsejable es decir que pruebe con varios,
para después, a pequeña escala, una vez que ha aprobado, que tiene esa experiencia in situ, pueda avanzar con dos o más de ellos. Siempre es recomendable, cuando estamos hablando de clones, que se implante dos o más clones, porque va a ser más fuerte la plantación ante un eventual problema de una enfermedad. No sé si te responde tu pregunta. Sí, sí, perfecto. Ok, bueno, podemos seguir con otras preguntas, Janet. ¿Cómo no? Bien. Hola, buenas tardes. Nuevamente agradecerle por la conferencia. Y bueno, mi inquietud más que nada viene por el lado de las herramientas biotecnológicas. Si están utilizando o tienen pensado utilizar algún tipo de herramienta, sin contar justamente la propagación agámica, ¿no es cierto? Sino como, por ejemplo, marcadores moleculares o algún tipo de otra herramienta biotecnológica que por ahí puede llegar a mejorar o dar un extra al mejoramiento que están haciendo. Sí, por el momento no hemos aplicado, salvo lo que comentaba antes de los instrumentos que tienen que ver con los marcadores moleculares para la evaluación de la variabilidad del salif humboldtiano. Son unos estudios que se están haciendo en Castelar, en el INTA Castelar, y que realmente nos dan unas herramientas muy importantes como para poder incorporar a la especie en lo que es el programa. Más allá de eso, al tener la ductilidad que tiene el sauce y las posibilidades de poder explorarlo desde el punto de vista del programa, como el esquema que estuve mencionando, tenemos mucho material todavía para evaluar a campo, ¿no es cierto? No estamos en una etapa de generación de cruzamientos controlados nuevos, pero en una etapa de cruzamientos controlados nuevos seguramente va a haber lugar para esta herramienta. Perfecto, muchas gracias. Ok, ¿alguien más? Hola, buenas tardes. Adelante, Miguel. Buenas tardes. Bueno, felicitaciones por la charla, muy buena. Y le quería realizar dos preguntas. La primera, si encontraron correlaciones negativas entre algunos de los criterios en el programa de Salix con destino a Cerrío. Y por otra parte, cómo está constituida la población de producción, porque no me quedó bien claro cómo está constituida, ya que es un poco diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Con respecto al acerrío, son pruebas empíricas las que contamos hasta ahora, o sea, todos los clones se acerraron, y en todos los casos los resultados fueron positivos, pero en este momento estamos estudiando a través del DIMAD, de la Universidad de La Plata, variables físico-mecánicas, donde seguramente van a salir más información más fina, digamos, ¿no? Y respecto a la estructura de las plantaciones, si es en cuanto a la composición, no sé si te referís a la composición de sauces y álamos o la composición dentro de los sauces. Emanuel, no sé si me querés ampliar tu pregunta, porque no te entendí del todo bien. Perdón, no le pude escuchar porque se me cortaba. ¿Se me puede repetir? La otra parte de la pregunta, la parte de la estructura de las plantaciones, ¿cuál es tu duda? ¿A dónde va la pregunta? La segunda pregunta. Sí. No, de cómo está constituida la población de producción, es decir, la plantación de la cual destinan, árboles para llevar a campo. A nivel de qué clones, fundamentalmente el clon que más plantado está en las plantaciones antiguas o en las plantaciones adultas
es el clon que estamos intentando, entre comillas, superar, no erradicar, pero sí superar, que es el Salix babilónica variedad sacramenta. Ocupa los 2/3 de las plantaciones, tiene turnos que a veces superan los 18 o 20 años, y los rendimientos son los que figuraban en la tabla, muy frecuentemente entre 15 y 16 metros cúbicos por hectárea año, como un rendimiento bastante bueno. Y después otros clones híbridos que acompañan, pero que no hacen al día de hoy una masa crítica para la, por ejemplo, para el aprovechamiento para usos sólidos o hacer río. Por eso es que a través de la herramienta de mejoramiento y de los clones conseguidos, logrados, pretendemos hacer una difusión para que se adopten y, bueno, se genere una masa crítica más adecuada para esos usos. No estoy segura si estoy respondiendo de este modo. Sí, sí, muchas gracias. No, por favor. Ok, bueno, creo que ya todos han preguntado. Ahora vamos a pasar a algunas preguntas que ha hecho el público en YouTube. Tenemos a dos personas que han intervenido con preguntas. Una de ellas es Hernán López, que te está preguntando, Teresa, si consideras que se puede generar híbridos entre Humboldtiana y Fragilis, o generan embriones abortados por ser triploides. Evidentemente es alguien que está conociendo bastante, Hernán. Sí, sí, lo he escuchado una conferencia de él hace poquitas semanas, que está estudiando la especie. Ah, ok. Bueno, él pregunta si se pueden generar híbridos sí. Entre estas dos especies. No lo sé, realmente no lo sé. Yo con la que traté de hibridarlo, bueno, es con el babilónica, que obviamente dio, porque espontáneamente había sucedido en el complejo Salix por argentinensis, y con el nigra también. Con el Matsudanum no lo conseguí, y con el Fragilis la verdad es que no sé. Ok, y él también pregunta si se probó el Humboldtiana por el amigdaloides. No. Okay. No, estamos en un momento más incipiente dentro de lo que es la incorporación del Humboldtiana. Estamos más en la etapa de generar y estudiar a la especie, y de también pensar en la conservación. No tanto, yo ante esta pregunta quisiera tener información de dentro de 2 años, pero por ahora es más bien colección, estudio, y más adelante veremos cómo incorporarla. Estas pequeñas informaciones de que se ha cruzado con babilónica o con nigra fueron exploratorios, pero no lo sé, ni con frágiles ni con amigdaloides. Pero con amigdaloides yo creo que puedan dar, porque taxonómicamente están más cercanos. Ah, están más cerca, perfecto. Después tenemos una pregunta de Martín Sandoval, que pregunta si hay publicadas o están en desarrollo ecuaciones de volumen de estos clones mejorados, y agradece la atención. Gracias. No, todavía no, porque bueno, es material que vos lo has dicho, María Elena, en la presentación. Los más recientes se escribieron en el 2017, así que se está trabajando en eso, se está reuniendo información. Yo sé que desde la Universidad de La Plata se están reuniendo información en algunas plantaciones comerciales de las nuevas, pero después, digamos, los cálculos para obtener volumen es a través de los cálculos de los ensayos de mejoramiento, que no pueden considerarse a la altura de lo que está consultando. Bueno, creo que es un buen momento para ir cerrando. Y bueno, en este sentido me parece que, Patricia, ¿podrías hacer el cierre, por favor? Bueno, realmente
Muy, muy interesante la charla. Creo que los chicos disfrutaron y complementaron lo que vieron en clase con la presentación. Fue muy útil. Como vos decís, alicacias no es lo que conocemos aquí en Misiones, y realmente esta es una gran oportunidad para ellos para conocer el mejoramiento, el uso, la tecnología que se genera para estos géneros, ¿no? Especialmente el sauce. Muy interesante el estar también ocupando, digamos, ocupándose del mejoramiento genético para mimbre, para los aquellos productores que desde hace años en el Delta trabajan con esas especies. Realmente es muy importante, un hermoso trabajo que están haciendo. Y bueno, Teresa, una vez más, felicitarte por tu trabajo, la labor que venís desarrollando desde hace muchísimos años. Tengo un montón de preguntas que quiero hacerte, sobre todo en el tema de la dioecia y, bueno, y características, pero bueno, ya nos vamos a seguir comunicando. Es un comienzo. Porque realmente sí, me surgieron un montón de preguntas. ¿Cómo no? Agradecer bueno, a Secretaría de Extensión, a Transmedia, que permite que esto se lleve adelante, y también al público en general que participó, fue un número interesante de participantes por YouTube. Agradecer a todos ellos, a todos los alumnos, realmente muy interesantes las preguntas, y bueno, esperemos que lo podamos, que ahora lo incorporemos en la cátedra, esta modalidad, y si no te podemos traer, por lo menos tenerte vía Zoom en los próximos años para enriquecer la cátedra, está muy bueno. Así que bueno, muchas gracias, creo que hagamos un aplauso virtual, nos damos un abrazo virtual y bueno. A todos. Excelente. Patricia, yo soy la que quiere agradecerle, fue un gusto, un honor estar con ustedes. Muy lindo compartir también la parte de las preguntas con los alumnos, que bueno, muy interesantes todas las preguntas, los felicito. Y bueno, ojalá que podamos seguir estar en contacto. Este tiempo nos está dando también esa posibilidad dentro de la parte buena que tiene, así que exacto. Bueno, a disposición para ahí a través de correo, ojalá puedan venir al Delta y conocer también. Eso sería lindísimo, ¿no? Como viaje de... Vamos a tener esperanza de estas cosas. Bueno, y gracias también, bueno, a la facultad, bueno, a ustedes por haberme convocado, y a los que han participado escuchando. Buenísimo. Perfecto. Bueno. Chao, hasta luego. Chao, suerte para todos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.